Pues llegó el momento del segmento que usted ha convertido en un éxito en los zapatos de. Mariana Veraza nos cuenta y nos presenta la historia de una mujer que se dedica al arte de la fotografía de una manera muy especial. Mariana. Buenas noches, Jorge, Mirna. Se trata de Pauline Stevens, quien aparte de ser fotógrafa de alimentos profesional, ha decidido dedicarse a hacer artículos de material reciclado. Veamos. Artículos hechos a mano, algo en lo que se requiere dedicación y esfuerzo. Pauline Stevens, fotógrafa profesional, nos cuenta qué se siente estar en sus zapatos. Ella estudió su carrera en México y después estudió un curso de fotografía en alimentos en Estados Unidos. Así fue como empezó en este negocio. Después de trabajar para diferentes compañías, ella decidió abrir su negocio haciendo delantales a mano con sus fotografías impresas en ellos. Son cosas pensadas en el futuro, que no nada más es otra vez, incluso el empaque de los, estuve pensando cómo empacarlos y pensé, no necesitan empaque, los voy a colgar con mi etiqueta, ¿me entiendes? Ya no usar plástico, que todo sea un conjunto, es cosas que se reusen, de buena calidad, hechas a mano. Ella toma de su jardín las hierbas necesarias para hacer conjuntos perfectos para sus delantales. Y después de acomodarlos precisamente es cuando se pone a tomarles fotografías profesionales. También dice, este trabajo vale la pena a pesar de sus obstáculos. Están hechas a mano y sí vas a ganar menos y vas a ir un poquito más despacio, pero que todo sea un conjunto de ideología. Aparte de ser fotógrafa, Pauline es madre de cuatrillizos y según nos dijo, lo más importante para ella es demostrarles lo mucho que ama su trabajo. Pues quiero que ellos estén orgullosos de mí, la verdad. Que me vean que hice algo propio y que algo que aparte que a mí me gusta. Pauline espera seguir creciendo en su negocio y poco a poco ir plantando la semilla de lo importante que es conservar el planeta usando materiales reciclados y orgánicos. Mariana Veraza, Noticias, Univisión 41.